Tras sostener una reunión privada, los presidentes de México y Francia ofrecieron un mensaje conjunto en el que destacaron la importancia de la relación bilateral entre ambos países. Para nosotros, desde luego, México es un socio muy fundamental en su región. Para Francia, nuestras relaciones intelectuales, culturales, incluso afectivas, son muy fuertes para con México. Hemos decidido fortalecer la asociación estratégica que ambos países tenemos, que ha permitido que las inversiones, en el caso de México, de empresas francesas, esté creciendo. Prácticamente dos tercios, 75% de la inversión histórica que Francia ha realizado en nuestro país se ha registrado en los últimos 4 años. Nuestra apertura energética ha mostrado interés de empresas francesas para participar en las distintas licitaciones que se han realizado, obteniendo ya o comprometido participación e inversiones en el mediano plazo. Esto da muestra de la vitalidad que tiene la relación entre Francia y México y el interés compartido de los dos gobiernos por seguir impulsando esta dinámica relación entre nuestros países. Ambos mandatarios coincidieron en su convicción de que la apertura comercial y el multilateralismo son oportunidades para impulsar el desarrollo de las sociedades. Le he planteado al señor presidente el poder contar con el apoyo de Francia, de su gobierno, en el proceso de negociación o renegociación que hoy estamos haciendo del acuerdo global que tiene celebrado México con la Unión Europea y donde el apoyo y respaldo de Francia, sin duda, es significativo y muy relevante y trascendental. Hemos decidido reiniciar, relanzar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano con unas 40 personalidades muy altamente cualificadas que van a permitir renovar profundamente estos intercambios, y este comité ha permitido iniciativas muy concretas. Finalmente, el presidente Peña Nieto aprovechó para condenar los hechos ocurridos en Venezuela. México reitera la condena ante los hechos ocurridos el día de ayer en Venezuela y en el atentado que han tenido distintos parlamentarios. Y México reitera lo que ha postulado para que Venezuela y los venezolanos resuelvan sus diferencias entre ellos, pero habida cuenta de que debe haber voluntad de las partes que hoy tienen diferencias para poder sobreponerse a las mismas y resolverlas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.